Yo soy el señor Garbage. Soy el resultado de su irresponsabilidad con el medio ambiente. Así que ahora los destruiré. Se acabó, monstruo de basura. No dejaremos que sigas destruyendo la ciudad. No importa, Atomic Scout. Saben que regresaré. Siempre lo hago. Uf, esto apesta. Bueno, Hela. Nadie dijo que ser superhéroe era divertido. Se trata de ayudar a las personas. No me refería a eso, Gonzalo. Más bien decía que luchar contra ese monstruo de basura nos dejó con muy mal olor. Aunque hay algo que no me agrada de todo esto, y no es solo el olor. ¿No les parece raro que ese monstruo sigue regresando? Es la tercera vez que regresa en esta semana. Ahora que lo mencionas, tienes razón, María. Quizá lo deberíamos consultar con alguien que sepa más de esto. Creo que conozco a la científica indicada. ¿Y a qué se debe la visita, chicos? ¿Ayuda con su tarea de ecología? No exactamente, doctora Denise. Más bien, es un asunto de superhéroes. Ya veo. ¿Acaso se trata del profesor Transistor de nuevo o será que el señor Smoke escapó? No es ninguno de ellos, doctora. Se trata de un monstruo de basura que sigue regresando sin importar cuántas veces lo derrotemos. Quizás se trate de usar una estrategia diferente en ese caso, una que involucre más ciencia. Al laboratorio, chicos, tenemos trabajo que hacer. Chicos, les presento una fórmula en la que he estado trabajando. Se trata de un químico que permitirá que el plástico se degrade más fácilmente. ¡Claro! Eso reducirá la basura y así Mr. Garbage no podrá reconstruirse. ¡Qué ingenioso! El único problema es que para que funcione en ese monstruo necesitaré una muestra. Creo que de algo nos sirvió ensuciarnos las manos. Justo tenemos una muestra de esa criatura. Creo que tendremos que apresurarnos. Parece que ya regresó ese monstruo de basura. Pues será mejor que se prepare para conocer el poder de Echo Girl y de la ciencia. ¿Eres otro de esos patéticos superhéroes? Ya les dije, no importa cuántas veces me derroten, siempre regresaré mientras la gente siga contaminando. ¡Cryer! ¡Es tu turno! Pero, ¿qué me está pasando? Finalmente me estoy descomponiendo. ¿Acaso eso significa que regresaré a formar parte de la naturaleza al fin? ¡Misión cumplida! Aún no, Factor Alfa. Aún tenemos que limpiar si no queremos que otro monstruo aparezca de toda esta basura. Y aún más importante, Atomic Scout, hay que educar a la gente para que consuman de manera inteligente cosas más duraderas y menos contaminantes. Porque quizá la ciencia salvó el día hoy, pero es tarea de todos cuidar nuestro planeta.